Venus a la chica y borrarás tu deuda. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda.
Necesito una entrada. Escucha, yo solo quiero ver a la chica. ¿Quiénes serán esos? Da igual, solo he de llegar al despacho del celador. Ya es demasiado tarde para eso, niña. Tu padre tenía un bonito hogar y tú decidiste destruirlo. Ese no es mi padre. Supongo que el sifón es una especie de correa. Sí, mi padre me la puso, pero cuando llegó la hora, yo tampoco me la quité. ¿Qué pasaría si me quitara la correa y descubriera que era tan obediente como siempre? Nuestras mentes nacen plagadas de pecado. Algunas están tan infestadas que no tienen arreglo. Hay que arrancar la mente de raíz. Mis niños
No tienen la culpa, ni tampoco elección. Pues, ¿qué valor tiene la voluntad cuando el espíritu resulta deficiente? Dime, pequeña, ¿te gustaría rezar conmigo? Me están haciendo daño. ¡Dejadme, por favor! Vamos a conseguir curarte. ¡No estoy enferma! Tu espíritu, sí. Lo único que quería es verte desarrollar todo tu potencial. Y voy a ocuparme de ti. Apártate de mí. Rebelde, incluso después de tanto tiempo. Debes resignarte, cariño. DeWitt te abandonó aquí. Ya vendrá. Destruir al espécimen. Ni siquiera pudimos contenerla en esa torre. Y ahora el profeta. Destruida. A su heredera, si cambiamos el procedimiento, podríamos. Ser más seguro para todos. Parecería un accidente. Yeah.
¡Disparad! ¡Vamos, vamos! La esperanza. ¿6 meses? Thank you.
prometió una vez que me libraría de mis cadenas. Pero al final me abandonó en vez de sus propios intereses. En cierto modo, se lo agradezco. Me mostró exactamente la fe que merece nuestra especie. Dios también depositó toda su fe en el hombre. Parece que tenemos algo en común. No siempre amé al profeta. La verdad es que rehuí su abrazo. Incluso llegué a ser hija suya. Seguía un hombre que parecía ser todo lo que no era mi padre. Pero ese hombre era un falso pastor. Y cuando vinieron los lobos a por mí, desapareció sin dejar rastro. Pasan los días. Creo menos en Dios y más en Lutes. Mis poderes se marchitan, mientras cada vez tengo más cosas de qué lamentarme. Todo porque mi padre me falló. Cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, era tarde para parar. Pero aún queda una oportunidad de redención. Ambos. El interruptor. Lo que he hecho no se puede deshacer. No puedo detener lo que he puesto en marcha. Pero quizá pueda evitar que empiece. Él fue mi primera esperanza. Ahora será la última. Ahora ya debería poder bajar y llegar hasta Elisa. ¡Cubridme!
¡Aguanta! Seré lo bastante fuerte para ver todas las puertas y abrir la que yo decida. Y si lo traigo aquí, ¿quién sabe si podrá ser rival? Es un desgarro. ¿Cómo es que...? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Tiene que acabar. Pero aunque destruya el sifón, seré lo bastante fuerte para ver todas las puertas y abrir la que yo decida. Y si lo traigo aquí, quién sabe si podrá ser rival para los monstruos que he creado. ¿Cómo me asusta? Los locos dirigen el manicomio. Ya ni siquiera me escuchan. Lo único que puedo hacer es ver cómo lo que puse en marcha acaba definitivamente de hundirse. He agotado las pocas fuerzas que me quedaban solo para traerte. Elizabeth, no lo entiendo. Te he oído gritar. Venía a rescatarte. Estamos... Toma. Cógeme de la mano. Se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Dirás lo que quieras de Comstock. Como adivino, no tenía precio. No fue la tortura lo que me hundió. No fue el adoctrinamiento. Fue el tiempo. El tiempo puede con todo, hasta con la esperanza. Estaba en camino. Sombra. Siempre te detiene. Sí, pero encontraría un modo. No. Es demasiado tarde para mí. Te he traído aquí. Por vuestro bien. El de los dos. Toma. ¿Qué es esto? Es para ella. Sabrá qué hacer para leer. Dime, ¿qué pone? Son consejos. ¿Consejos sobre qué? ¿Cómo no acabar como yo?